Mi nombre es Diana Karina Caldera Rojas. Yo soy una egresada de las magníficas secundarias técnicas, muy orgullosa. Felicidades, están cursando en la Escuela Secundaria Técnica y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 21, Gonzalo Vázquez Vela. ¿Qué les puedo decir? Fue una experiencia magnífica, inolvidable. ¿Por qué? Porque ahí yo forjé recuerdos que van a estar siempre en mi corazón, en mi memoria. Conocí personas magníficas que me entendieron, que me escucharon, amigos que realmente yo espero seguir teniendo hasta que sea viejita, y profesores que me apoyaron muchísimo como persona, como alumna. Gracias a ellos yo pude forjar conocimientos que estoy segura que jamás voy a olvidar, pero también me apoyaron cuando yo sentía que no podía más con nada, en serio. Fue una experiencia muy linda e inolvidable para mí. Bueno, algunos profesores que para mí significaron mucho, que influyeron mucho en cómo soy ahora, fue más que nada, primero, quiero mencionar a mi profesor de matemáticas, Rogelio Espino. Yo le decía Roger. Él fue para mí, para más que nada, una gran inspiración, porque yo recuerdo que después en sus clases hablábamos sobre cómo fue su vida de él, y realmente cuando yo escuchaba los problemas que él tuvo y cómo lo fue superando, era muy significativo para mí. Yo decía, wow, Dios, quiero yo ser como él algún día y después contar experiencias así de lindas. Y también, más que nada, él me apoyó muchísimo en cuestiones personales, pero también académicas. Gracias a él, matemáticas para mí es súper fácil, no representa ningún problema para mí. Y pues él es una persona magnífica. También quiero mencionar a mi profesora de artes. Ella para mí fue una gran inspiración, porque yo recuerdo que para mí, a mí me encanta mucho dibujar, la verdad, yo amo dibujar. Y ella me hizo exigirme más de mí misma. Ella me hizo darme cuenta de muchos errores que yo tenía en hacer técnicas, y más que nada me enseñó a aprender muchas otras, como es la técnica del color, que yo no dominaba, y ella me hizo aprenderla. Y también ella me apoyó cuando yo tuve momentos difíciles, hablando en cuestión personal. También quiero agradecer a mi maestra de formación, que también me apoyó muchísimo. Yo le conté muchas cosas sobre mí y también me enseñó muchísimo de formación cívica y ética. Comipems para mí fue algo que me puso bastante, bastante, bastante nerviosa, ¿qué les digo? Fue para mí, yo sentía la presión de que todos decían, ah, ya nada más faltan 8 meses para tu examen, 7, 6, 5, 4, una semana, mañana es el examen. Ay, Dios, no. Recordarlo incluso ya me pone nerviosa, me pone muy estresada. Pero a mí todos me decían que con mi PEMS era un examen muy difícil, pero la verdad, si les soy sincera, yo no lo sentía así. Pero no diga nada sobre esto, por favor. Porque si tú realmente te esfuerzas por aprender los temas, preguntas tus dudas, que no te dé pena, es muy importante, realmente puedes lograr cualquier cosa. Y como yo les digo, con mi PEMS para mí no fue nada difícil. Pero sí, por favor, estudien mucho, estudien mucho. De, bueno, 127 aciertos de los 128 que piden, o sea, solo fallé en una. Bueno, yo sí me quedé en mi primera opción. Mi primera opción fue de la UNAM, Sangre Azul y Piel Dorada. Y fue la prepa 8, que es la prepa de Plateros. Bueno, más que nada, les quiero recordar que la secundaria es una etapa muy, muy, muy linda, en serio. Ahí aprendes muchísimas cosas, conoces muchas personas, y es una etapa que para mí en serio fue magnífica, muy, muy linda, la verdad. Pero eso no quiere decir que no estudien. Yo recuerdo que a mí me decían,
que estudiara, que repasara en mi casa, y la verdad me daba flojera. Pero ¿para qué les miento? Me daba flojera. Y me hartaba porque eras como de, ya lo sé, o sea, no me digan nada más, por favor. Pero en serio, ya cuando estuve en el examen, yo dije, sí, si hubiera empezado desde tercero, desde primero, hubiera puesto a repasar los temas que no entendía. Así es que diviértanse mucho, pero no dejen el estudio en segundo plano, porque en serio, que no hay arma más fuerte que el conocimiento. Bueno, para mí, la diversión es importante, también el aprendizaje, y yo creo que sí es posible aprender divirtiéndose, pero más que nada creo que eso depende también de los maestros, porque un alumno, en lo personal, si quieres que un alumno ponga atención en tus clases, las clases no deben de ser aburridas, por así decirlo, porque muchos alumnos, cuando son así aburridas, tediosas, no suelen poner mucha atención. Así es que yo digo que las clases que son divertidas, que tienen muchas dinámicas, realmente te dan curiosidad, te dan esa curiosidad de seguir aprendiendo esa materia. Así es que sí, creo que sí es posible aprender divirtiéndose, pero más que nada es, ya para mí, más que nada asunto de los profesores, pero sí, para mí sí es muy posible eso. Bueno, quisiera agradecerle a mi familia, más que nada, me ha brindado mucho apoyo durante toda mi vida y sé que lo sigue haciendo por todo su cariño, todo su amor. En la Escuela Secundaria Técnica 21, que siempre la llevo en el corazón, porque para mí fue muy lindo. Gracias por la educación que me brindaron y gracias a todos los profesores que me impartieron clases, porque esas clases fueron muy importantes para mí. Influyeron mucho a mis profesores y más que nada a mis amigos. Gracias por toda la diversión que me dieron. Gracias por hacer de la secundaria algo inolvidable para mí. Y bueno, creo que ya hemos llegado al final. Así es que muchísimas gracias por esta invitación, DGS. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Fue un honor y nos vemos en la próxima. Bueno, no nos vemos, pero muchísimas gracias por sintonizar DGS Media.